Cultura al día. Un feliz amanecer para todos los televidentes del programa Del Campo Colombiano. Esto es Agricultura al Día, de lunes a viernes aquí en el Canal 1 a las 5 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y bueno, se siente la Navidad, se respira la Navidad. Es un momento especial, muy emotivo, como la nota que vamos a ver a continuación. La historia de una mujer que ha salido adelante gracias al renacer del campo colombiano. Vamos hasta el departamento del Meta, en el municipio del Dorado, para conocer la historia de Yolanda. Ella es una mujer rural que estuvo afectada por el conflicto armado colombiano, pero después de los tratados de paz, esta población tiene un nuevo renacer. Yolanda perdió su esposo por culpa justamente del ataque de esos alzados en armas que en un momento molestaron y que sembraron terror en las zonas rurales colombianas. Pero hoy todo ha cambiado, hoy hay un nuevo renacer. Y ella justamente pertenece a una asociación que es beneficiaria de una alianza productiva de cacao en esa zona del país. Esta alianza les garantiza la comercialización de su producto. Este aliado es muy importante, es la Nacional de Chocolates. Sin duda, esta iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está sembrando paz, está generando un nuevo renacer en las zonas rurales colombianas. Veamos la historia de Yolanda aquí en Agricultura. De los conflictos tengo muchos recuerdos malos porque la verdad se sufre. Se sufre mucho porque uno, coger uno para otro lado no es cosa fácil. Le doy gracias a Dios que hoy en día vivimos en un paraíso. Porque el municipio de El Dorado es un paraíso, no como fue antes. Este es el nuevo renacer del campo porque la verdad ya es una nueva vida. Es como volver uno a empezar de cero, otra empezar de cero y cosas mejores, ¿sí me entiendes? Porque hay más ayudas. Me levanto pues a las 5:30. Antes de empezar a hacerlo, todo hago el tinto primero. Porque hasta que yo no me tome un tinto, yo no hago más nada. Empiezo a darle comida a las gallinas. Y ahí después, entonces, eso siempre le demora uno un ratito porque son tres clases de animales, que tengo pollos de engorde, las ponedoras y las de campo, que están sueltas. Entonces siempre les lleva un tiempito que toca echarles el agua, cambiarles, echarles remedio. Eso les lleva siempre tiempo. Convido al muchacho, dijo, vamos a mirar qué hay que hacer en el cacao. Hay para cosechar o no hay. Entonces ahí estamos en esa juega. Y nos vamos, pues, por lo menos así cuando hay la cogida, nos vamos temprano a cogerlo. Nos cogen, otros cargamos. Amontonamos, después nos ponemos a despepitarlo. La carretilla, después traemos por carretillas. La guañada yo la hago. Ahí me dieron un fermentador, con la casita, con todo, o sea. Y hoy en día, después me dieron unos abonos, que de esos abonos también hemos fortalecido los cultivos. A nosotros nos dieron apodadoras, tijeras, nos dieron una máquina de espalda. Que el cacao tiene que estar bien limpio, que tiene que estar bien sano para que los aromas y los sabores sean bien buenos. Para mí, yo me siento orgullosa de ser campesina, porque gracias a Dios yo aprendí a trabajar. Y sé trabajar, porque eso es lo único que yo aprendí en mi vida, a trabajar honestamente, honradamente. Dulcecito. Hemos crecido, nos ha fortalecido el cacao porque nos ha dado más que anteriormente. Anteriormente pues uno cogía por ahí unos kilitos, eso no era, hoy en día se ve. El cacao para nosotros aquí en Colombia es la aroma de paz y progreso, porque la verdad, el cacao nos está dando constante. Yo le agradezco mucho, de verdad, al Ministerio de Agricultura por las ayudas. Y ojalá Dios quiera que no se olviden de nosotros, más porque la verdad en el campo es donde necesita uno las cosas. Dios bendiga, hijo. Dios bendiga, hijo.
Y hablemos ahora de papa criolla, porque Corpo Ica lanza una nueva variedad. Se llama Sol Andina. Este tipo de papa ya fue evaluado justamente en las zonas de siembra. No presenta ningún tipo de restricción. Su periodo vegetativo es menor y también tiene una mayor productividad. Veamos, sin duda, este producto le va a traer más rendimiento a las personas que se dedican a esta labor. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria lanzó una variedad de papa criolla para los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Sol Andina tiene un periodo vegetativo menor de 110 a 120 días comparada con la que se usa convencionalmente. En el municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, se llevó a cabo el lanzamiento de la variedad de papa criolla Sol Andina de Corpo Ica, certamen al que asistieron productores, asistentes técnicos y agremiaciones campesinas de Cundinamarca y Boyacá, quienes día atrás recibieron semilla de calidad para multiplicarla y seguir creciendo en un futuro. Esta variedad fue evaluada en las zonas productoras de papa criolla en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, sin presentar restricciones de siembra en ninguna época del año. Sin embargo, se debe considerar la tecnificación del cultivo para su siembra en épocas de sequía. Sol Andina presenta un mayor rendimiento por hectárea para los productores. En las pruebas de evaluación agronómica, alcanzó un promedio de 29 hectáreas y más del 60% de calidad del tubérculo en los tamaños 0 y primera. Posee piel lisa y profundidad de ojos intermedia, facilitando el proceso de lavado, haciendo que sea más rápido y sencillo, para que al final pueda darse una mejor y mayor valoración al momento de su comercialización en fresco. Según el gestor de innovación de raíces y tubérculos de Corpo Ica, es más que una semilla nueva, es toda una posibilidad de mercados de volver a mirar la finca como una empresa en donde a través de unas programaciones con la organización se pueden llegar a tener materiales constantes para consumidores que están exigiendo volúmenes, cantidad y calidad. Y atención que hoy por fin se llevará a cabo la rendición de cuentas del sector agropecuario en nuestro país, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se hará en el departamento de Caldas, municipio de Belalcázar. El lugar escogido fue el Coliseo Municipal, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Lo invitamos a que atienda esta cita para conocer el informe de trabajo que realiza la cartera rural en favor de las zonas rurales del país. También puede seguir el encuentro a través de nuestras redes sociales o visitando la página www.minagricultura.gov.co y sea testigo de los logros que se convierten en realidad gracias al renacer del campo colombiano. Ya regresamos con más información del Agro Nacional aquí en Agricultura al Día. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizará la audiencia pública de rendición de cuentas 2016-2017 El Renacer del Campo, la cual tendrá lugar el jueves 21 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en el Coliseo Municipal de Belalcázar, Departamento de Caldas. Para más información visite www.minagricultura.gov.co y participe a través de la línea gratuita nacional 018-051-0050 y de nuestras redes sociales. Confirme su asistencia al correo electrónico asistenciarendición@minagricultura.gov.co. Lo invitamos a que usted también sea testigo de los logros de nuestro campo colombiano en esta etapa de reconciliación para todos. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Consejos para agricultores. El té de plátano es un abono ecológico, rico en potasio y muy fácil de hacer en casa. El potasio contribuye a la floración y a la fructificación de las plantas, así como al fortalecimiento de los tejidos. Para elaborarlo, pondremos a hervir 5 cáscaras de plátano en abundante agua durante 15 minutos. Una vez enfríe el agua, la colamos y esto será lo que usaremos para regar nuestras plantas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Agricultura al Día. Y hablando de temas importantes para la economía nacional, hablamos de la hortofruticultura. Aquí en Colombia ha venido creciendo y ganando también terreno porque se han ido capacitando, innovando, sobre todo en cultivos de frutas y hortalizas. Es una oportunidad productiva a corto plazo y justamente tiene grandes ventajas por nuestras características físicas y también por la geografía. Además, el Ministerio de Agricultura, en compañía de la UPRA, está trabajando en un mapa de zonificación para el cultivo de la piña.
Es importante resaltar que la hortifruticultura ha tenido en los últimos años un fuerte crecimiento en Colombia, puesto que ha sido prioritario el aumento de la competitividad agrícola a nivel internacional, gracias al cultivo de hortalizas y frutas. En ella, la hortifruticultura ha identificado una oportunidad productiva a corto plazo, aprovechando las ventajas comparativas que ofrece la geografía y las condiciones físicas para su implementación. En ese sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, adelanta el mapa de zonificación del cultivo de piña, el cual contribuye a fortalecer el desarrollo de las políticas del sector agropecuario. El resultado de dicha zonificación muestra que en Colombia se disponen de 17.026.805 hectáreas aptas para el establecimiento y desarrollo de este cultivo, lo cual equivale al 14,9% del territorio del país. De las áreas aptas, el 2,6% corresponde a una aptitud alta, el 8,4% a una aptitud media y el 3,9% a una aptitud baja. Los departamentos con mayores áreas aptas son Meta, Vichada, Antioquia, Caquetá y Córdoba. Estos 5 departamentos cuentan con 8.318.177 hectáreas aptas, es decir, concentran un 55,4% de las zonas aptas del territorio colombiano. De esta manera se promueve la consolidación de posibles núcleos productivos, con el propósito de definir inversiones a escala nacional o regional. Es decir, que la zonificación es parte del proceso de planeación agrícola y se constituye en una herramienta de carácter indicativo para la toma de decisiones acertadas en materia de planeación del cultivo de la tierra. Al llegar la época de Navidad es muy común que entre las vecinas o entre las casas se regalen la llamada flor de la Navidad, la poinsettia, o también se conoce como corona del Inca. Es roja también en el centro, verde, con algunos colores amarillos también. Así es, la poinsettia es, digamos, una planta de un cuidado sencillo, pero hay que seguir las instrucciones para que pueda llenar de color y vida todas estas fiestas navideñas en nuestros hogares. La Navidad se tiñe de rojo gracias a la flor de Pascua, también conocida como flor de Navidad, corona del Inca o poinsettia. Así que lo invitamos a tomar atenta nota de las atenciones especiales que la misma requiere para que siga decorando su hogar con esta bella planta. Gracias al trabajo hecho con pasión por nuestros campesinos colombianos que la cultivan. Hoy vamos a aprender cuáles son los cuidados del regalo perfecto. Y el regalo perfecto es una poinsettia, una planta natural para la decoración de Navidad. Como es un ser vivo, necesita agua especialmente. Nosotros debemos siempre mirarle y controlarle que cuando toquemos el sustrato, nuestros dedos salgan húmedos. Si no es así, es necesario aplicarle un pocillo de agua 2 veces a la semana, dependiendo de la ciudad donde nos encontremos y de la temperatura ambiental. Otra cosa importante es ubicarla en un lugar con luz natural y en interior. No debe estar colocada en el exterior donde le llueva o donde le dé la radiación fuerte del sol. Es mejor en un lugar de interior con luz natural. Después de la Navidad, ya no queremos ver el color rojo, algunas personas, y podemos proceder a cortarla, hacerle una poda. Como las plantas tienen el crecimiento hacia la punta, se llama crecimiento apical, nosotros podemos cortarle la parte roja de las hojas y dejamos solamente el tallo verde. Cuando dejemos el tallo verde, esta planta va a retoñar. En cada uno de los puntos de inserción de la hoja va a salir un retoño y para el año siguiente vamos a tener una planta verde, muy grande y muy linda, que posiblemente le va a florecer nuevamente para Navidad. Pero también hay que aplicarle algunos fertilizantes de los que necesitan las plantas normalmente. Después de quitarle todas las hojas rojas a la planta, va a quedar solamente con ramas verdes. Estas ramas verdes tienen una menor área para evaporar el agua y
debemos aplicarle menos cantidad de agua. Adicionalmente, en cada puntico de estos donde las hojas están insertas en el tallo, va a haber una ramificación y la planta se va a hacer más y más grande si la cuidamos y la fertilizamos durante todo el año, para que en la próxima Navidad tengamos una planta de mayor tamaño para decorar nuestros hogares, porque así mi campo florece en Navidad. En estas Navidades, cuando vaya a preparar sus recetas de fin de año, siempre compre productos del campo colombiano. Son frescos, deliciosos, vienen de la tierra directamente y estamos apoyando a las familias campesinas. Por eso aquí en Agricultura al Día siempre la invitación es a que busque, pregunte y prefiera los productos del agrocolombiano, porque si son de mi campo, sin duda alguna, saben mejor y también son el regalo perfecto. Ya regresamos aquí en Agricultura al Día. Empezamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Consejos para agricultores. En época de heladas, una de las acciones más pertinentes para que las plantas sobrevivan es llevar a cabo riegos constantes, debido a que el agua derrite el hielo y esto hace que el material vegetal no se deshidrate. En caso de no tener acceso a un sistema de riego, es recomendable esperar unas mejores condiciones climáticas para sembrar o cultivar cantidades pequeñas que puedan ser controladas con riego manual. Llega lo más actual del sector agropecuario y aquí en 60 segundos se lo contamos. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, presentará este jueves 21 de diciembre ante la ciudadanía la audiencia de rendición de cuentas El Renacer del Campo, en la cual expondrá los resultados de los diversos programas y proyectos que se desarrollan desde esta cartera. Esta rendición de cuentas se da en un marco de control social, cuya finalidad es la búsqueda de la participación en la gestión de la administración pública, bajo los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia. El evento iniciará a partir de las 9 de la mañana de hoy jueves y finalizará a las 2 de la tarde, en el municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas. Y allí se desarrollarán temas como siembra y comercialización, apertura de mercados, mujer rural y jóvenes rurales, alianzas productivas, proyectos para la economía familiar campesina, entre otros. Los ciudadanos pueden participar por los diferentes canales como www.minagricultura.gov.co, redes sociales como Twitter y Facebook y al teléfono 254-3300, además de la línea gratuita nacional 018000-510-050. Y en nuestro habitual recorrido por las zonas rurales de Colombia, nos fuimos hasta Pasto, en el departamento de Nariño, donde Giovanni probó una receta ancestral y típica de esa zona del país. ¿Cuál es? Así es, muy típica, el cuy, además que se acompaña de papas y crispetas. Recuerden que este alimento se produce desde Nariño y va hasta el país de Bolivia. Digamos que es toda una cultura ancestral que se cultiva en esta parte del país. Veamos aquí la nota en Agricultura al Día. Hoy en Agricultura al Día viajaremos hasta el municipio de Pasto para conocer cómo se prepara el cuy, un plato típico y muy rico de esta zona del país. Los estudios históricos, el cuy se encuentra especialmente en las tumbas que encontraron en las zonas del Perú, o sea, del Imperio Inca, ¿no? Pero pues el Imperio de los Incas abarcó hasta la zona del Huanambú, que precisamente pues en la región del departamento de Nariño. El cuy para nosotros los nariñenses significa alegría, unión familiar, congratulaciones. Incluso cuando también se va un ser querido, es motivo de unión familiar. Nuestro plato es muy natural, como siempre se lo come con las papas pastusas, con ají, y inicialmente se sirven las crispetas o palomitas de maíz con las vísceras, con el hígado y el pulmón del cuy. Mm-hmm.
restaurante, por el nivel de ventas, genera ingresos a más de 500 productores de cuyes a nivel del departamento, especialmente la mujer. La mujer campesina hace sus aportes y mejora el nivel de los ingresos familiares. Se lo sacrifica técnicamente, ¿no? El cuy no sufre porque se lo desvertebra y entonces el cuy ya queda insensibilizado. Lo refrigeramos, lo sazonamos, lo maceramos. Por más de 2 horas tiene que estar en una sazón muy natural que es basada solamente en sal y cebollas y otros ingredientes en muy pocas cantidades, porque el cuy, la peculiaridad de su carne es que tiene su propia sazón. Luego pasa al asado, que se hace al carbón. Es la única forma que lo hacemos porque nuestra cultura, es decir, en otra forma no lo consumimos. No gusta aquí. La brasa se demora 45 minutos. La piel se tuesta y está crocante. Cuy galleta, por lo que es crocante. El cuy tiene una grasa, pero no son grasas malas, o sea, no son grasas saturadas. Son grasas insaturadas y tienen omega, ¿no? Que es una grasa, digamos, de mucho alimento. Además que es una carne muy deliciosa. Eso lo han expresado gentes que vienen del exterior. Y pues aquí es el plato pues, por excelencia. Digamos que cuesta más o menos el costo unos 37 mil pesos. Pues invitamos a todos los que nos miran en este programa para que nos visiten, degusten de una de las carnes más deliciosas del mundo. Es nuestro plato por excelencia, nos sentimos muy orgullosos. Además que el cuy es un animal muy sano, muy limpio. Es un roedor, pero no pertenece sino a la familia del chigüiro, por ejemplo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural impulsa estas economías locales que se afianzan en la tradición y los saberes ancestrales que caracterizan las regiones rurales de nuestro país. Tenga presente que el trabajo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural usted lo puede conocer a un clic de distancia a través de la página www.minagricultura.gob.co y en las redes sociales también puede seguir las historias del campo colombiano. En Facebook somos /agriculturaaldía y en Instagram estamos como Agricultura Día, donde usted puede compartir todas las imágenes más bellas del campo colombiano. Gracias por habernos acompañado en este momento donde hablamos de todo lo bueno de nuestras zonas rurales y de los distintos proyectos que adelanta el gobierno nacional. Esto es Agricultura al Día, lunes a viernes, 5 de la mañana, Canal 1.